En el puerto de Lázaro Cárdenas, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezaron los honores por el 99 aniversario de la nacionalización de la Marina Mexicana, así como el 74 aniversario del Día de la Marina Nacional. En Lázaro Cárdenas, el mandatario estatal, Silvano Aureoles, acompañó a los secretarios de Marina, de la Defensa Nacional y de Hacienda a la inauguración de la sucursal número 27 de Banjército. En Morelia, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo entrega póstuma de la presea Melchor Ocampo al artista plástico Eleazar Agustín Cárdenas Castro, autor intelectual del escudo oficial del estado. En Tlalpujagua, el titular del Ejecutivo Estatal inauguró la línea de conducción Campo Azul Tigreros y de la planta potabilizadora con una inversión cercana a los 4 millones de pesos. Durante esta gira de trabajo, el mandatario estatal cortó el listón inaugural del comedor escolar en el Jardín de Niños Emiliano Zapata. En la Ciudad de México, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que hizo un llamado para mejorar condiciones a la labor de periodistas y comunicadores del país. Gracias a las caravanas cerca de ti, se han otorgado 26.128 servicios en 14 colonias de Morelia, donde 23 dependencias cumplen con el compromiso del gobernador Silvano Aureoles de brindar servicios que cubran las necesidades de cada sector vulnerable.